Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal de decoración. Mi nombre es Erika y bueno, pues el día de hoy estuve sacando toda la decoración que tengo de Navidad. Esto fue lo que más o menos tengo preseleccionado que utilizaré este año. Creo que tengo bastante decoración. Entonces, bueno, ya tomé una decisión en la sala y en el comedor, en el arbolito. Voy a estar ocupando el color dorado, el blanco y el plateado. En la cocina, pues voy a meter todo lo de Santa. En el baño también voy a meter cosas rojas de Santa. Pero pues ya son como áreas independientes porque no tengo un concepto abierto. Entonces, pues no hay ningún problema de que meta diferentes colores. Ya posiblemente el próximo año se me hará meter más rojo. Miren ese mantel precioso. Ahorita se los voy a mostrar. Lo puse para no seguir rayando más la mesa porque sí se raya bastante. Entonces miren este mantel tan bonito. Lo saqué ahorita para Navidad. Y bueno, pues para que no se maltrate más el comedor. Este lo estuve comprando en Liverpool. Les voy a enseñar más o menos qué es lo que tengo de lo nuevo que saqué. Este es para el baño. Es una jabonera. Esta la compré en Walmart hace un año. Este también, este portacepillos, lo compré. Me parece que también en Walmart. El servilletero igual es de Walmart. Ay, miren, mi niñito Dios, me lo regaló mi abuela el año pasado porque yo no tengo nacimiento. Entonces mi abuelita me dijo, para que no te falte tu niñito Dios, miren, me lo regaló. Lo estuvo comprando, me parece que en Chignahuapan. Ahí de allá son las esferas, ahorita se las voy a mostrar. Miren, este es un... Es un como alajerito en forma de pinito con sus astas de reno. Está bien bonito, es de Soriana. Compré el año pasado. Miren estos arbolitos también. Son como ornamentos para el árbol, pero también se pueden ocupar como decoración. Tengo dos en color dorado, igual son de Soriana. Estas casitas que son de Aurrera, tengo igual dos, me gustan mucho. Se me hacen detallitos pues muy bonitos y son muy económicas, no son caras. Tengo estos pinitos que tienen luces. Igual tengo dos. Se ven bien bonitos. Pareciera que son de cristal, pero la verdad es que no. Y son bastante económicos. Estos pinitos de prichos también me gustan mucho para adornar el baño o la recámara de los niños. Porque pues no son peligrosos. Tengo uno en dorado. Y también tengo uno en plateado. También de prichos. Bueno, pues tengo estos copitos como de nieve. Estos los voy a ocupar para adornar la parte de afuera de mi casa, para que tengan su toque navideño. Miren, les decía que yo no tengo un nacimiento. Entonces, bueno, pues yo decidí hacer mi propio nacimiento. Este es de fieltro, lo tomé de una revista, el molde y todo. Está bien bonito, me gustó mucho cómo quedó. Miren los detalles de Niñito Dios, la Virgen María, José, San José. Miren, tengo aquí un angelito que es una conejita, un guante de reno. Todo esto yo lo hice y bueno, no lo hice este año. Ya llevo como 3 años que voy haciéndolos poquito a poquito, porque la verdad es que sí es cansado también hacerlos. Miren, este diablito me encanta, se me hace bien coqueto. Yo soy como que pinga, entonces me encanta mucho la idea del diablito. Y este Santa lo hice hace un año, igual me fascinó, me gustó muchísimo cómo se ve, está bien bonito. Lo hice por mis niños, tengo dos pequeños, una niña de que está por cumplir 11 años el día de mañana y un bebé de, bueno, ya no es tan bebé, ya tiene 2 años y medio, pero para mí pues todavía es mi bebé, está bien chiquito. Miren, este es como un tendedero de, es como de duende, gnomo, no sé. Como de duende, ¿no? Miren sus zapatitos. Está bien bonito. Este igual lo hice hace como 2 años. Me gusta muchísimo.
Estos listones me parece que los estuve comprando el año pasado en Soriana. Voy a ver si me alcanzan para meterlos al árbol. Me gustaría mucho que dieran como la forma de nieve. Con esos mismos listones estuve haciendo hace un año también este pinito que me encanta. Se los voy a mostrar por acá. A ver, para que lo logren apreciar. Miren qué bonito me quedó. Bueno, a mí me gusta mucho. Es con el listón. Lo hice con el listón que les acabo de mostrar. Tiene como unas piedritas en forma de cristal. Y le puse pues como un collar de perlitas de las que venden en Parisina. La base es de cartulina. Díganme si les gustaría que les enseñe a hacerlo. Está muy sencillo, muy económico y la verdad es que se ve muy, muy, muy elegante. También el año pasado estuve haciendo este otro pinito. A ver si lo alcanzan a percibir ahí. Miren, es con este material como... Ay, bueno, ustedes me entienden, como las esferas, ¿no? De unicel, de unicel. Entonces, bueno, yo lo que hice fue ponerle ahí una estrellita y alrededor, bueno, pintarlo de plateado por cualquier hueco que pudiera quedar ahí. Y le puse unos pequeños pompones en color plata y blanco. Y se ve súper bonito, no pareciera que es hecho en casa, pareciera que es comprado. Está bien padre. También voy a ocupar estos cojines. Bueno, estos son cojines, pero... yo le quité ahorita el relleno para que no se hiciera feo durante el año. Se pinta en, miren, en blanco o en dorado. ¿Ya vieron? Están bien bonitos. También tengo un trapito de cocina del año pasado. Lo voy a estar utilizando. La verdad es que no, o sea, no está en mal estado. Entonces, lo voy a utilizar este año en mi cocina para darle igual. Bueno, ese color rojo. Aquí tengo uno para las manos también, que a veces yo prefiero ocuparlo como para las servilletas, para las como servilleta de cocina. Está bien bonito con sus galletitas. También voy a poner un muñeco de nieve de oso, bueno, más bien de muñeco de nieve, una figura de muñeco de nieve es este. Miren, el año pasado también estuve haciendo este arbolito con esferitas, igual es como de unicel. Le metí bastantes esferitas, este me gusta mucho. Y bueno, pues no lo voy a meter todo en el mismo lugar, obviamente lo voy a ir repartiendo para que no se vea tanta decoración. Entre mi recámara, la recámara de mis hijos, el baño, la cocina, la sala, el comedor. Miren, se me pasó el día de ayer enseñarles. Fue también una de las compras que realicé. Este es de Liverpool, no me acuerdo cuánto me costó porque no trae ni siquiera la etiqueta. Pero está muy, muy hermoso. De verdad se ve precioso. Creo que me costó como 200 y tantos, casi 300 pesos. La verdad no se me hizo tan caro para la calidad que tiene. Y bueno, pues luego la tienda que es Liverpool, sabemos que todo es más caro. Miren, este también es del año pasado. Un pinito, un ornamento en color dorado con blanco. Creo que este nada más tengo uno, pero no lo pienso ocupar para el árbol. Es más como decoración. ¿Qué tengo por aquí? A ver, miren, esta hojita también es de Soriana. Las decoraciones de Soriana se me hacen muy bonitas, lo que sí es que pues a veces son un poquito más caras. Miren esta hojita. Ay, disculpen el ruido, pero aquí es imposible que esté todo en silencio. Tengo perros y pues ustedes saben, ¿no? ¿Cómo es esto de vivir con animalitos? Miren, este también, mi pie de árbol lo compré el año pasado en Soriana, está bien bonito, tiene como lentejuela en la parte de abajo y es en color plata, está precioso. Creo que el año pasado y este año costaban 400 y tantos, casi 500 pesos. Hay unos diseños ahorita en color azul, en dorado y en rojo.
Están bonitos. Pero pues bueno, ya depende de qué color pensemos decorar. Tengo bastantes ramitas. Ahorita pues vamos a ver cómo las vamos utilizando. Los cherries. Tengo mucho en dorado y plateado. La verdad es que a mí me encantan mucho los brillos, sobre todo para esta temporada. Entonces pues sí, busco como incorporarlos en mi decoración. Igual me encantan mucho como los cascabeles. Este año pienso poner un poquito más de cascabeles en el árbol. Miren, nada más. Ustedes disculparán allá, no tengo cortina, se rompió mi cortinero. Pero pues ya hoy o mañana me lo van a arreglar. Miren. Las ramas. Estas ramitas igual me gustaron mucho, pero ya no volví a encontrar. Es que hay que aprovechar cuando encontramos las cosas, porque ya después para encontrar más es un lío. Estas las compré en Pachuca. Les voy a enseñar mi corona, está hermosa. Esta la compré en Parisina, me costó algo así como 400 pesos. La compré hace 2 años y todavía las he visto. Es tipo nevada, como mi árbol, es lo que me gustó bastante. Y luce bien bonita, está súper grande, muy muy grande. La verdad es que sí, está muy bonita y se me hizo que es un buen precio para el tamaño. Este pinito que ustedes están viendo acá atrás, igual lo hice el año pasado, es con cartulina. Le puse un poco de papel de cocina en la parte de arriba para darle textura con pegamento. Después le puse el glitter y queda bien, bien bonito. Pareciera que es más grueso y como de un material más fino, pero pues no. Es una simple cartulina, pero queda bien bonita. Este listón lo compré el año pasado, pasando la temporada de Navidad, que pusieron todo en promoción. Lo vi, me gustó mucho. Es de Soriana. Y está bien bonito. Estuvo muy de moda el año pasado y pues me gustó mucho. Estos venaditos los compré en Liverpool. Miren qué hermosos están. Son 2, no traen el precio. Me parece que este costaba como 400. En Liverpool pues sí es un poquito más caro todo, pero la verdad es que vale la pena. Las cosas son de muy buena calidad. Miren este me parece que me costó como 600 pesos. Está también bien bonito. Igual no trae el precio, pero sí me parece que costó por ahí de 600 pesos. Y bueno, pues tengo un montón de esferas chiquitas. Me gustan mucho las esferas chiquitas. Les quiero mostrar pues algunas. Miren como estas. Les digo que tengo bastante plateado porque una temporada, hace un año que me dio por el plata, pero como no tienen una idea, ya saben que pronto agarramos un color, todo lo queremos en ese color. Entonces pues sí tengo bastante decoración en color plata. Yo creo que ya el próximo año pues vamos a mover la decoración plateada para la recámara. Y bueno, pues aquí vamos a meter otros colores, pero pues este año sí vamos a reutilizarlas. Tengo también velas en color blanco. Creo que no se las mostré, son nuevas, son de Walmart. Y tengo unas en dorado, voy a ver cuáles me convencen para utilizar. Yo creo que las blancas, porque las doradas pues las ocupé hace un año. Y las blancas la verdad es que lucen muy bonitas. También tengo por aquí un platoncito igual de Soriana, que es como de un reno. Está bien bonito, bien bonito. En otro precio. Pero sí, sí me salió caro. Algo cariñoso. ¿Qué más les quería mostrar? Ah, ok. Sí, las esferas. Miren, estas las compré en Liverpool. Son mis favoritas. Vean la calidad. La verdad es que están muy hermosas. Blanco con plateado. El año pasado las puse en una guirnalda. La parte de arriba de mi casa y la otra parte las puse en la corona. Yo creo que este año las voy a utilizar para el arbolito. Me gustó muchísimo. También estuve haciendo estas esferas en color blanco el año pasado con hilo, pegamento y glitter, diamantina. Estas igual las estuve comprando el año pasado en Aurrera, me parece. Estas son de las que les comento de Chignahuapan en color dorado. Son de cristal. Esta.
estas, sí, algunas son de Chignahuapan también. Lo que pasa es que se quiebran muy fácil, entonces pues van disminuyendo, ¿no? La cantidad. Estas me parece que son de la Mega. Y estas creo que son de Aurrera. Pues ya hay diferentes. Este listón lo compré el año pasado igual en Soriana. Está bien bonito, pero no sé si reutilizarlo o no. Yo creo que no. Estas esferas el año pasado creo que también las compré en Aurrera, me parece. Están bonitas, pero son más sencillas. Estas lucecitas las compré para el área de afuera. Tengo unas de lluvia para la calle. Y estas son como para el garage. Están bien bonitas, son en blanco y en azul. Bueno, chicas, y también les quiero enseñar unas esferas que estuve reutilizando. Me parece que el año pasado eran en color azul. Las pinté en blanco y les puse glitter. Y vean cómo se ven. Se ven padrísimas. También, bueno, pues estuve haciendo muchas esferas en color blanco. No quedaron perfectas, pero pues hay formas, ¿no? De utilizarlas. En esta cajita también tengo algunos ornamentos. Miren, en color dorado. Estos se ven bien bonitos. Tengo unas plumitas que estuve pintando en color blanco. Algunos como bastoncitos, no sé. Como copitos. No sé qué. Que serían, miren estos cascabeles. Me gustan mucho los cascabeles. Brillan bien bonito. Suenan, no sé. Me agradan bastante. También tengo estos arbolitos en dorado. Miren. También estos como copitos de nieve en color azul. Estos los ocupé el año pasado en el cuarto de mi hijo. También tengo en color blanco. Algunos pequeñitos que les estuve metiendo a las cositas que hice de fieltro. Bien, aquí tengo como que este tipo de adornos navideños más sencillos. Miren qué bonito. Y les quería comentar de mi mantel. Miren, este lo estuve comprando en Liverpool. Por si alguien está interesado en algún mantel en forma cuadrada. Mi mesa es cuadrada, miren, me parece que como 1.10 m por cada lado. Miren, medida de 2x2, de 6 a 8 personas y me costó 679 pesos en Liverpool. Y bueno, pues había en varios colores y en varias medidas. Entonces, si alguien está buscando un mantel más o menos como este, pues les recomiendo ahí en Liverpool para que puedan encontrar un mantel un poquito más grande de los que regularmente encontramos en las tiendas. Y bueno, chicas, pues eso sería todo hasta este momento. Más al ratito voy a grabar el video del arbolito y pues espero que lo vean, que sea de su agrado, que me regalen un like, que me hagan el favor de suscribirse a este canal que aún es pequeño, pues es nuevo, pero que lo hago con mucho amor. Me gusta mucho la plataforma de YouTube, soy amante de los videos de YouTube, y pues me he animado porque es algo que me gusta, que me apasiona. Me gusta muchísimo la decoración desde siempre. Y bueno, pues espero que mi contenido sea de su agrado, que les guste, que me regalen un like y que continúen viéndome. Gracias, chicas. Nos vemos. Besos. Bye.